Aguilocos, ¿cómo están? En esta ocasión me encuentro con un gran amigo, nos vamos a agachar tantito, tira. Con mi gran amigo Endir, ¿cómo estás, carnal? Bien, aquí andamos. Oye, carnal, vamos a hacer un juego, te voy a preguntar 10 preguntitas y tú me las vas a responder. Dígame. ¿Cuál es tu nombre completo, padre? Yo me llamo Endir Segur Román Cota. ¡Ay, qué bonito nombre! Muchas gracias. Oye, ¿por qué tus papás te pusieron así? Porque, pues la verdad, pues, nombre de la Biblia. No sabría explicarte. Ay, qué bonito. Si tuviera la oportunidad de dirigir una película, ¿cuál sería el género y por qué? Yo creo que sería de acción, porque me gustan todas de eso, el rollo de peleas y eso. Todo. Oye, carnal, tu cuarta pregunta es, ¿qué hobby te gustaría tener o si ya lo tienes, cuál es? Pues, mi hobby sería, yo creo que, no sé, la verdad. Como a ti te gusta mucho el vóley, lo practicas diario, sería, o otro deporte. ¿Sería lo del vóley? El vóley, muy bonito el vóley. Y la quinta pregunta, carnal, si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿quién sería? ¿Un luchador? ¿Un futbolista? Yo iría con Memo Ochoa. ¡Con Memo Ochoa! ¡Es todo! Igual que yo. La pregunta número 6, ¿qué es lo más loco que tú has hecho por amor, padre? Pues, fíjate que una vez me peleé con un amigo por la muchacha. ¡Ay! ¿Quién ganó? Yo. ¡Es todo! Yo también me peleé y no a ninguno los peló. Fue en la reforma, me peleé con un compañero de fut y le llegué con una morra bien alegre. No, yo tengo novio, dijo. No me batió a los dos. Ya se habían golpeado y todo. Ya. ¿Qué harías si te sacara la lotería, padre? Pues primeramente me compraría un carrito. Un carrito. La pregunta número 8, ¿qué canción te gusta más y qué canción te gusta menos? ¿De qué género? Cristiano. Cristiano, del que tú quieras. La canción que más me gusta más es Como Corren Ríos, y la que me gusta menos es, ¿cuál podría ser? Dos Caminos. Dos Caminos, la que te gusta menos. La pregunta número 9, padre, ¿qué tipo de persona te asusta a ti? ¿Qué tipo de persona te asusta? A ti. Pues personas así que son muy, así como mi mamá. ¡Uy, Dios! Pues hasta a mí. Un saludo para la mamá de mi amigo Andy. Si está viendo este video, no tengo nada que ver. Amigo, la pregunta número 10, ¿qué fantasía te gustaría tener? ¿Qué fantasía? Fantasía. Simón. Me mataste con esa pregunta. ¿O qué te gustaría tirarte de un paracaídas? No, o sea, de un rascacielos con paracaídas. Me gustaría pilotar un carro de la Fórmula 1. Oh, qué chulada, igual que yo. Una extra, carnal, caricatura de tu infancia que recuerdes con amor. Ben 10 también. Amigo, la última extra. ¿Qué poder te gustaría tener y fueras héroe o villano? Fuera héroe y fuera, no sé, super fuerza o poder volar. Poder volar. ¿Fueras héroe o villano? Héroe. Héroe, es todo. Estas fueron las 10 del águila con mi amigo Endir. Comentan abajo con quién quiere que le haga las 10 del águila. Un saludo, padre. ¿A quién le quiere mandar un saludo? Para mi amor, Jimena. Es todo. Aquí te apareció una foto de nosotros tres, mire, y allá viene con su mamá, allá van. Estas fueron las 10 de la águila con mi amigo Enir. Saludos. Saludos, padre.